Bueno, estamos una vez más acá donde empezó todo. Yo extrañaba mi cocina, vean. Se ve bastante solo, abandonado. De hecho, está bastante limpio el lugar. Muchas personas me han dicho de que, bueno, como muchos saben, de que yo pescaba mucho este lugar y por culpa de nosotros mismos prohibieron la entrada para acá. Hay unos rótulos ahí que dice prohibido el paso a los intrusos, serán denunciados. Lo que me han dicho, como les digo, es de que a este lado no se puede ni pescar, aunque te salgas del bote, como nosotros lo hicimos con Querétaro, según no puedes pescar a este lado. Vamos a arriesgarnos a ver si nos llega el ranger o el policía y eso, para asegurarnos si podemos o no podemos pescar de esta orilla, digamos, de la tierra o de acá de las piedras. Porque según lo que prohibieron fue caminar, no podías caminar de donde dejábamos a los vehículos y los veníamos en la bicicleta, según eso lo prohibieron. Pero bueno, vamos a ver, vamos a arriesgar, a ver qué nos dicen. Así que lo que vamos a hacer es a lo mejor buscar carnada, pescar unos bagres y hacer unos chicharrones ahí de bagres que ya se antojaban. Creo que solo hay una compuerta abierta. Esto me tiene completamente descontinuado, ya que tengo mucho tiempo de no venir a pescar acá. Así que vamos a ver cómo nos va. Espero que nos vaya bien y traerles un buen video para ustedes. Bueno, ya encontramos carnada. Estoy usando una caña bastante ligera de 7 pies, 7.2. Un anzuelo como un arreglo drag shop. Y vamos a ver qué ponemos acá. Tenemos mojarra bluegill y tenemos también... Bueno, la carnada que habita acá es bastante efectiva, pero no encontramos grandes. Hemos mirado que hay muchos peces lagartos brincando. Quieta. Ahí está, esta como quiera se va a morir. Es lo que le gusta al bagre, la sangre. Creo que padre. Y con un pedazo de bluegill. Sí, es un bagre. Y no está muy grande, fíjate. ¿Un bagre o un dron? Te digo que son depredadores, pues. Pero está bueno, ¿no? Para los chicharrones. Este es perfecto, güey. Mirá qué lindo, ¿eh? De una libra. Bueno, de 2 libras, ¿no? Más o menos. Ya comí. Estos son los perfectos, señores, para comer un caldo de esto. Unos camarones, unas jaibitas, te manda a la cama rapidito. Así que aquí está el primero. Lo vamos a poner por ahí y seguir pescando. Primero, Querétaro. Primero, ¿qué será, Querétaro? Bye-bye.
sangre. Quiero comer. Oiga, señor, ¿cómo le...? ¡Uy! Ahí me la viene a tirar uno. ¿Por qué tan triste está? No te vas a caer, GoPro. Porque meto a Querétaro. Oh, con eso lo vas a sacar. Y sí, fíjate. No, sí, ahorita sí hay que meterle el diente a todo lo que caiga. ¡Oh! Ahí está uno. ¿Este? Sí. ¡Ay! Este sí está grande. Se trabó, ¿qué? Se metió debajo del... Y allá Querétaro. ¡Oh! ¿Qué te dije? Se metió. Yo creo que sí. Men, ese estaba grandote, loco. ¿Que sería un catán? ¿De dónde te pegue la arma? No sé, la verdad. Madre. Ojalá sea madre. Ya comimos. Sí, ¿es un padre o striper? Madre. Seguro. Oh, sí, está bueno ese Querétaro. Pero un bagre pichoncito. Miren nomás que torote. Miren nomás que torote. Así flipialo. ¿Primero? Sí, así flipialo. ¿Sí? Sí. ¿Tú vas así sin no, sin metele net? La net. Ah, hay que asegurar el lonche, ¿no? Espérate, metí la net ahí. Ay, Dios, espérate, espérate. Espérate. Ese ratón que traes. Pero captura es captura, papá. Allá con ese comemos los dos. Uy. Ese está chulo. Mira. Sí, está bonito. ¿Me lo vas a hacer o no? Claro, viejo. ¿Eh? Claro. Está un poquito más grande que el que yo agarré. ¿Entonces el trompo afuera o qué? ¿Sí querés? Sí. Ajá. Uy, aquí está uno. ¿Ay? Sí, pero no está grande, ¿no? Ah, que se meten para allá, ¿no? Está bueno este. Está sacando para... tremendo dron. Muchos amigos me encargan pescado y este, y este es una buena opción. Así que ahí está, como una 2 libras y media más o menos. Hable ahí, viejo, por favor. ¿Qué tenemos ahí? ¿Drones? Drones, bagres. Ahí está. De esos hay muchos, la verdad, mucha gente eso no se los come, pero en realidad saben bueno. En lo personal yo me los he comido y son
son bastante deliciosos. Creo que eso, su descendencia es de agua salada. Y con el tiempo ellos se fueron a introduciendo en los ríos de agua dulce y se quedaron ahí. Como cuando viajé a Guatemala, el río donde pesqué me sorprendió porque tenía bastante robalo de agua dulce. Así que creo que vamos a sacar a lo mejor otra captura cada uno y vamos a empezar a cocinar. ¿Qué pasó? ¿Un plomo? Un tremendo plomo con el de 20 onzas. ¿Quieres intentar la otra cosa? Espera, al otro, puedes intentarlo. No, nos barrompeamos ahí, no, ¿eh? No. Pero tienes que meterte con el motor. En esa, ve. No, ya no me meto yo en esa. Querétaro. Aquí va a quedar mi cruz. ¿Para allá, eh? ¿Dónde va? ¿Para ahí? No, hey, dale para allá, dale para allá. Que sí son burros, pa. Hey, ahí está un palo. Espérame. Dale despacio, maje. No, que pensé que era el segundo. No, hombre, en esa vez. Dale. ¡Uy! Apagalo. Sí. Aquí vamos a sacar un toro, ya vas a ver. ¡Ay, que no se va a pegar! ¡No! Que nos pudiéramos dar vuelta como ya rato, sí. La botella está ahí, mira, de chaparro. Uy, ahí está el primero. Vamos a ver qué es. Dron. Nah. Dale, abrilo. Todo el dron que caiga lo vamos a llevar. Esto es mucho. Uy. ¿Qué sentís estando acá, Querétaro? ¿Dónde? Acá. ¿Sentís un poco de pánico? Sí, me da miedo. Sí se siente ahí, pero no pasa nada, man. ¿Te querés meter? Mira. Mira. ¿También? Doblete. ¿Qué será esto? ¡Ey! ¡Un striper! ¿Este es un striper? ¿A mí se lo fue? ¡Mira! ¡Tipi! ¡Papá! ¡Al bote! ¡Ya comimos, Querétaro! ¡Ay, ay! ¡Buffet, papá! ¡Chicharrones de striper con... ¡Ay, ay! ¡Con esto, con... ¿Dónde con está? Baile! ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Está bueno, no? Sí, y este sí le dio, ¿eh? Sí. Primera vez que saco un striper con... ¿Con cuchara? ¿De unas qué? ¿Dos libritas? Ah, libre y media, va. Pura, ¿eh? Lindo, lindo. Vamos por otro, pues. Bueno. Pero tienes nada, es que esta es tu lugar. Esta es tu lugar. ¿Ah? Te da preferencia a ti porque tú eres de acá. No, ¿cómo crees? Te da preferencia, lo fíjate aquí. Estos peces me aman a mí aquí.
pasó? Este está bueno, Querétaro. Mira. No, para allá, no te vayas. ¿Qué será esto? Otro dron, pero viene robado por eso, Pero como puse una caña más ligera, por eso se dobla. Tu línea te agarré. Y está gordo, viejo. No lo vamos a perdonar este. Y te llevaste mi. Vean eso, un dron más. ¿Lo perdonamos o lo llevamos? Fue robado, va. Fue robado, no sé. No es legal. No es legal así. Pensé que era otro bagre por la pelea, pero no, es por la caña. Que la cambié, esta es un poquito más ligera, por eso es. Así que vamos a seguirle dando ahí a la espuñada. Está divertido a engancharlos así, ya que la pelea la siente bastante buena, porque estos llegan directamente a las cruzadas de las atacas. O de repente cruzan y es cuando los enganchan a ser robados. Bueno, vamos a cocinar este bagrecito. Vamos a sacar unos varios chicharrones de acá. ¿Lo querés con pellejo o sin pellejo? ¿Cómo lo querés, Querétaro? Como lo quieras. Ya te estás alboreando, No, por eso, como lo quieras. Este sale mejor si lo guinda uno, para quitarle la piel. Bueno, vean, ya limpio. Se hizo pequeño. Estamos dialogando ahí con Querétaro si pelamos el otro, pero dice que es suficiente con esto y el striper. ¿El pedazo lo quiere grande o pequeño? Pequeñito. Querétaro, vos solo sos ahí con tus cosas, mal pensado. No, es que me gusta pequeño. Vamos. ¿Así está bien? ¿Sí? Tiene bastante carne, ¿verdad? Este va a ver así el tamaño como lo tenía este, en sopa o caldo. Uy, es lo mejor. Bueno, vamos a ponerle sal. ¿De cuándo es esta sal que traes, Querétaro? Es como que traes piedra adentro. No, es de Edgar. De Edgar, ahora el viejo Edgar, no, hombre. Dice Querétaro que quería cazar un puerco conmigo, así que pronto lo van a ver ahí con un rifle. Este es condimento para, especialmente para pescado. Normalmente el bagre es la mejor manera, bueno, en mi persona, cocinarlo o comérmelo. Tal vez le ponga mostaza ya cuando vaya a estar bien dorado. Ahora vamos a calentar el aceite para empezarlo a freír. Y también traemos ahí, como buen salvadoreño, vamos a preparar una tomatada, ya que los salvadoreños lo que hacemos es acompañar el pescado, así mismo otras comidas con una tomatada. Por ejemplo, hay un desayuno típico del Salvador que es con huevos estrellados y tomatada encima. Creo que también Honduras hace un desayuno similar, y así mismo creo que en Nicaragua, si no estoy mal. Ahí está, ¿ven? Así que esto lo vamos a hacer bien doradito y al final le vamos a poner un poquito de mostaza también.
has aprovechado lo mejor, va. Era. Ay, papaya, mira. ¿Cuántos caben? Pienso que nomás caben dos. Pon el otro. Porque está hambre que tengo, Querétaro. Ay, viejo. Pero que sigan. Cogemos este. Como que le echaste mucho achote, ¿no? No, para que. De una vez todo, ¿no? Ay, ay, ay. No, hombre. A ver si alcanzamos con eso, ¿eh? Me decís si se ven antojables, Querétaro. La neta, sí. Hasta estaban quemando ya, mira. Hasta me hagan de poner un dron también. Qué mala suerte tener. Que tus chicharrones de estrepa se llevan a caer. Es buena suerte, Silmer, no se cayeron. Mira. ¿Cómo ves? ¿Están buenos? El olor, viejo. Pues está muy caliente, no los puedo probar ahorita. Papá. Todo mordido lo tiene ya, ¿va? Sí, ese no te lo comes. ¿Nunca habías visto esto? No. Hice unos filetes así a la mexicana. Los filetes los cociné primero un poco que se doraran y ya después los puse así en esto y volviera a estar rico quedado. De hecho andaba con el viejo Ramiro. Bueno, ¿y el viejo Ramiro qué se hizo? Por allá anda el viejo con todo. ¿Tampoco no se te antoja? Viejo, ¿usted cree que yo manejé desde las 4 de la mañana y luego todo hasta acá? Estos van a ser, mira, chicharrones de bagre a la mexicana. Así mero. Ya se perdieron, mira. Unos chicharrones a la mexicana ahí. ¿Para qué que te dé, Querétaro? No creo que te acabes todo. Seguro. No creo que te acabes todo, pa. Mira que con esta hambre que tengo. Bueno, como quiera vos tenés todos los de Striper ahí. Y unas tortillitas. ¿Y a quién se le antoja esto? Vamos a probar el de Querétaro. Estás aprendiendo, ¿eh? Esto te va a gustar, Querétaro. La verdad. Vas a ver cuando lo probé. A ver, vamos a probar las. Vamos a probar los chicharrones de Hilmer. A la mexicana. A la mexicana, que siempre veo tus videos, pero nunca los he. Yo sabía, loco, así me los imaginaba. El picocito que le das la peña así. Queda rico. Así me los imaginaba, loco. Para los que no conocen a Querétaro, tiene un canal de pesca más que todo. Prometió regalar 2 o 3 carretes. Les voy a dar 3. 3 carretes, son 1000 seguidores. Ya tienes 1100, ¿no? 1100 ya. Así que si sos nuevo en mi canal y quieres ir a apoyar al viejón, acá abajo te voy a dejar el enlace de su canal para que vayas y participes en esos 3 carretes que el hombre va a regalar. Simplemente es seguirlo en YouTube, Querétaro Fishing. No tiene redes sociales, no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene nada, porque no me llevo muy bien con eso, pero pero el ganador me puede contactar por Gmail. Okay. Bueno, así que ahí está, ya lo dijo él.
Y gracias a todos ustedes, la verdad un saludo muy especial de mi parte a cada uno de ustedes, a los nuevos y viejos seguidores. Yo sé que muchos de ustedes conocen este río, está en este canal desde que yo empecé a grabar acá. Así que agradecido siempre con ustedes, y si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima, señores. Eso.